Buenos días, amigos, amigas y familia. El día de hoy vamos a estar necesitando vainilla, azúcar, arroz. También vamos a necesitar chocolate la abuelita. Vamos a necesitar leche condensada, avena y leche regular. Esa leche condensada es a gusto si quiere o no quiere utilizarla. Lo primero que vamos a estar haciendo, amigos, es poner el arroz en un bowl. Y también vamos a poner una taza de arroz, pues, y una taza de avena. El arroz, una taza de arroz, una taza de avena. En el arroz le vamos a poner la canela. Vamos a poner una tacita y media de agua al arroz para que se vaya remojando. Y así esté bien hidratado para nosotros poderlo licuar. Esto lo puede hacer una noche antes o unas 3 horas antes. A la avena también le ponemos taza y media de agua para que se vaya hidratando. Si ven, esta avena de aquí, de Estados Unidos, es bien grande, gordita. Pero pues se va a ir hidratando y va a ir absorbiendo el agua para que se vaya ablandando. Así lo dejamos por toda la noche o por unas 3-2 horas, importante, para que se vaya remojando. Ya tenemos, amigos, aquí nuestro arroz ya bien hidratado y lo vamos a poner en la licuadora. El arroz con el agua y la canelita ya estuvo bastante tiempo, ya se hidrató, entonces lo ponemos en la licuadora para pues poderlo licuar muy bien y luego lo vamos a colar. Ahora, amigos, el chocolate de la abuelita solo voy a utilizar la mitad y lo vamos a poner en el microondas. Así es como queda, pasado ya un minuto y medio más o menos, o un minuto. Esto lo vamos a mezclar junto con el arroz y el agua y la canela y lo vamos a licuar muy bien. Así que allá vamos. Ya tenemos aquí nuestra mezcla muy bien licuada y ahora solamente la vamos a colar muy bien para sacarle todo el gazpachito del arroz. Y vean, se ve muy espumosito, bien delicioso. Esto huele muy rico porque este chocolate de la abuelita le da como ese toque de cacahuate, morro, chocolate. Es muy, muy rico, la verdad. Y no sabe a puro chocolate porque de verdad queda bien rico el sabor. Es como una horchata normal. Ahora continuamos con lo que es la avena, amigos. Recuerden, la avena ya tenía una taza y media de agua. Entonces la vamos a poner allí en nuestra licuadora. Y la vamos a licuar. Esta la vamos a mezclar con la vainilla y con la leche condensada. De la leche condensada solamente voy a estar utilizando un tercio de la lata, no menos de la mitad, ya que el chocolate abuelita trae azúcar y sí, obviamente le va a faltar azúcar, yo sé que sí, le voy a poner azúcar normal. Aquí le voy a estar poniendo unos chorritos de vainilla. Y entonces lo vamos a licuar muy bien y esta mezcla, cuando ya esté lista, también la vamos a colar. Como les dije, amigos, esta mezcla también se cuela, así que ya vamos a colarla muy bien, igual como lo hicimos con el arroz. Y pues vean, se ve muy muy cremosito y esta agua de horchata queda bien cremosita. Vean, es muy rica, de verdad. Espero que lo hagan en casa, amigos. Sigan los pasos, sigan las cantidades y esto va a quedar muy delicioso. Ahora, como le agregamos a esta mezcla la leche condensada, le vamos a agregar 2 tazas de agua más
como para lavar el gazpacho que queda y le salga lo que es la leche condensada. Así que 2 tazas de agua a tiempo, esto debe estar a tiempo, y luego pues ya terminamos de colar la mezcla. Ya aquí está todo mezclado, el arroz y la avena con el agua, y le vamos a agregar, ahorita le estoy agregando 1/2 taza de azúcar y lo revuelvo. Esto lo voy a hacer así por partes, para que el azúcar no me vaya a quedar así entera, porque el azúcar que yo estoy utilizando es como tipo morena y es un poco más bronca. Entonces ahorita le voy a echar la otra 1/2 taza de azúcar. Sería 1 taza completa de azúcar, y pues lo revolvemos muy pero muy bien para que el azúcar se deshaga, y obviamente esto está a temperatura ambiente. Ahora le vamos a comenzar a echar la leche, porque la leche está fría y si le ponemos el azúcar después de echarle la leche, el azúcar nunca se nos va a deshacer. Le puse ya 1 taza, vamos con la 2ª taza. Y también lo vamos a ir probando de azúcar, y ahorita este está bien de azúcar, así que vamos ya 2 tazas de leche, y le voy a agregar 1 última taza más de leche, serían 3 tazas de leche. Esta leche, como les digo, está fría, esta sí está fría. Y lo revolvemos muy bien para que todo se incorpore. Ya ahora lo último que le voy a poner es 1 taza más de agua. Y así queda ya completamente lista nuestra agua de horchata de arroz. Vean, amigos, qué rico queda. Ya está mezclado todo, no le hace falta azúcar, está en su punto. Ahora solamente lo vamos a servir con bastante hielo, y yo lo estoy poniendo en este jarrón para que se vea más bonito. Y pues ahí está, amigos, esto está delicioso, muy muy rico. Vamos a llenar muy bien este vasito con bastante hielo para poder disfrutarlo ahorita en la tarde. Yo también le voy a estar poniendo unas conchitas de limón, y pues esto también le da un toquecito más rico. Y así es como quedan, amigos, esta deliciosa horchata de arroz con un toque mágico, delicioso. Solo lo movemos muy bien para que se hele bien todo el hielito y se mezclen también las conchitas de limón, y ya listo para poder saborearlo. Amigos, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.